Alabado y santificado sea el nombre de Dios. En este mundo de su creación, conforme a su voluntad, llegue su reino pronto, germine la salvación y se aproxime la llegada del Mesías en nuestra vida y en nuestros días y en vida de toda la casa de Israel, pronto y en tiempo cercano. Amén. Saludos, hermanas, hermanos. En esta noche de oración quisiera compartir con ustedes un versículo del Evangelio según San Mateo, del capítulo 26, es el versículo 30. Mañana celebramos el domingo. Cantate, cantad, alabad a Dios. Y quisiera apoyar esa celebración con esta pequeña meditación y con la lectura de este versículo, que dice: después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Muy pocas veces he pensado en Jesús elevando cantos de alabanza a Dios, su Padre Celestial. ¿Y usted? Este versículo del Evangelio según San Mateo nos sitúa en medio de lo que los cristianos conocemos como la última cena. En el momento al que nos remite el texto, Jesús celebraba la cena pascual judía, junto a sus discípulos. El versículo se refiere a la parte final de la celebración del Seder de Pesaj, momento en el que se cantaban los salmos desde el 115 al 118, como cierre de la celebración. Es inspirador pensar que Jesús cantó junto a sus discípulos, así como nosotros cantamos en el culto cada domingo. Al comenzar la celebración, se entonaban los salmos 113 y 114 y se terminaba con los ya mencionados. La tradición enseña que estos salmos hacen referencia al canto de Moisés y María, su hermana, que fueron entonados en los momentos en que el pueblo de Israel cruzaba el Mar Rojo al salir de Egipto, mientras pasaban entre los muros de agua del mar abierto. Alabar a Dios en medio de la incertidumbre es algo digno de ser aprendido e imitado. Alabar a Dios mientras vivimos la incerteza que tantas veces nos depara el presente, no es algo que surja espontáneamente en el ser humano creyente. Ante la incerteza, clamamos por ayuda. El canto y la alabanza surgen cuando experimentamos el gozo del favor de Dios en nuestra vida. Si bien es cierto, Israel había sido testigo de las promesas del Dios vivo, al mismo tiempo que celebraba esa presencia, dudaba de su futuro en medio de la inseguridad que producía la situación que estaban viviendo. En el trayecto hacia la libertad, llegaron a decir, dos puntos: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto.
Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Y reclamaban a Moisés y a Aarón por haberlos conducido a la incerteza de esta nueva vida en el desierto. Antes de enfrentar su destino, Jesús de Nazaret celebra con sus discípulos, canta salmos y continúa su camino. Un camino que lo conducirá a enfrentar la más dura prueba de su existencia, la cruz. Cada uno de nosotros tiene sus pruebas, sus cruces. No quiero comparar con Jesús, pero son las cosas que llevamos sobre los hombros, nuestras preocupaciones y tanta cosa. Cuando pienso en Jesús celebrando a Dios con sus discípulos antes de subir al Gólgota, me da fuerzas para pensar en mis desafíos, en mi situación, para pensar en nuestra situación, en nuestros desafíos, y definir que podemos enfrentarlos en el ejemplo de Jesús, cantando, alabando a Dios. Porque sabemos que en la prueba Él se hará presente. Dios no nos abandona. Ya en el Salmo 23, el rey David nos alienta cuando nos dice: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Los momentos que vivimos, los momentos que vive la humanidad, necesitan de esa energía de Jesús, esa energía de David. Nosotros necesitamos esa energía. La existencia humana tiene muchas limitaciones. Y la invitación de Jesús, de Moisés, la invitación de David, la invitación de Dios en la Biblia, es a enfrentar esas limitaciones positivamente, con una actitud que nos empuje a sentirnos vencedores. Y el enfrentar la prueba cantando, alabando a Dios, sin duda que es una manera que Dios quisiera pudiésemos aprender y practicar, sabiéndonos vencedores en Él, sabiéndonos vencedores en la fe de los profetas, sabiéndonos vencedores en Jesús de Nazaret, sabiéndonos vencedores en el amor de Dios. El sonido del shofar con el que abrimos esta meditación quiere indicarnos que coronamos a Dios como el Rey del Universo. Dios como el Rey del Universo. Dios como el Rey de nuestras vidas. Y en todo momento de nuestra existencia. Ese sonido quiere indicarnos nuestro lugar en cuanto discípulos de ese Dios. Quiere indicarnos que celebramos la vida con todos sus matices y por eso podemos enfrentar cantando la adversidad, así como lo hizo Jesús, así como lo hicieron los mártires, así como lo ha hecho tanta gente
que ha entregado su ser por la fe. Cantemos y celebremos a Dios a través de nuestra resiliencia, de nuestra capacidad de luchar, de nuestra capacidad de sobreponernos a los momentos difíciles, guiados siempre por el ejemplo de Jesús de Nazaret. Así quiero invitarnos a ponernos en las manos de Dios, sabiendo que de Él, de su fuente, brota constante el amor, la fuerza, la fe. Somos discípulos de un Dios que nos hace mirar las estrellas. Para mirar las estrellas hay que levantar el rostro y con él todo el ser. Nos invito a subir al Monte de los Olivos con Jesús y a enfrentar con esperanza aquello que nos toca vivir. Amén. Alabado y santificado sea el nombre de Dios. En este mundo de su creación, conforme a su voluntad, llegue su reino pronto, germine la salvación y se aproxime la llegada del Mesías en nuestra vida y en nuestros días y en vida de toda la casa de Israel, pronto y en tiempo cercano. Amén.